Los dejo con el sonido ambiente. Hijo. Frena ahí. Detalle para que tengan en cuenta. La cripta no tiene que por qué ocultarse. La cripta está a la vista de todos. La cripta tiene escalera. Esto no es cripta, esto no tiene escalera. Segundo detalle, observen cajas de cartón. ¿Por qué la caja de cartón? Para camuflar el desnivel debajo de la alfombra. Si alguien pisaba ahí, no iba a notar desnivel. Falta lo mejor. Seguimos y amárguense. Cortan el ambiente por una cuestión de seguridad. Hacen fuerza con una barreta. Debajo de la Virgen. No pueden creer lo que ven. Señoras y señores, una bóveda. Una bóveda perfecta de aproximadamente 3 metros por 2 y 1,40 de alto. Entran, según cálculos que han hecho gente que entiende de esto, apilados entre 400 y 500 millones de dólares. 350 millones de euros en billetes de 500 o 400 y pico millones de dólares en esta bóveda perfecta. Aquí la ven, perfecta, perfecta, en el monasterio de planificación. Siguieron buscando, encontraron dos cavidades más a los costados sin terminar. Ahí ustedes ven este señor de la policía bonaerense dentro de la bóveda. Metieron cámaras. Bueno, yo creo que estamos todos sin palabras. Impresionante. Era lo que se faltaba comprobar. Una bóveda en el monasterio, una bóveda dentro del altar, debajo de la Virgen. Ahí ven la imagen del Cristo crucificado. Y una bóveda. Ahora, ¿por qué Lopecito llegó esa noche a bajar la guita? Una bóveda de fácil acceso, una bóveda terminada perfectamente como para levantar la alfombra de fácil y guardar. Acceso, pero tapada. Pero tapada. Porque vos podrías tener una especie de sótano para un uso habitual. Tapado de esta manera, eso... las especulaciones sobre para qué se podía usar no creo que puedan ser muchas. ¿Quién iba a buscar plata cerca de un altar?